Yo soy viejo, pero no. 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 Una buena dura. Cuando yo me muera, no quiero que nadie llore ahí. Todo anda un vergueo. Gracias por los aplausos, Honduras, Remolino, Don Remo, el veterano. Yeah. En el Valle siempre estoy. Pausa. No importa que me critiquen, siempre estoy. Pausa. No importa cómo vaya, siempre estoy. Pausa. Siempre sigo. Pausa. Más rápido. No importa que me critiquen, siempre estoy. Pausa. No importa que me critiquen, siempre estoy. Pausa. Donde quiera que yo vaya, siempre estoy. Pausa. Como quiera. Lírica. Yo soy Don Remo, el veterano, canto como los cangrejos. ¿Qué dijeron? Ya no iba a cantar este viejo. Se jodieron porque vengo ritmo nuevo. Y en el mar robando me echa un tiluevo. Donde quiera que yo vaya siempre estoy. No importa que me critique, siempre estoy. No me importa lo que diga, siempre estoy. Siempre vivo. Cuando llego a la disco se me respeta. No importa si yo llevo en taxi o en bicicleta. Con tenis de marca o con chancleta. Al Don Remo se le respeta. Seguimos con la número 11. Y yo me despido, gracias. ¿Cómo? JCP, con el French ahora. Ay, respect, apoyo para todos. Se va a bañar el estero. ¡Seguimos! ¡Paramos! ¡Que la ley, cállate Don Enchuto! ¿Cómo se llama? Ok, le voy a contar la historia, no se la saben. Una señora que tuvo 5 hijas, diferentes padres, pero la misma madre. Entonces, como el registro de la persona estaba lleno, le puso un solo nombre, pero con el apellido de los papás. Todas ellas se llamaban Tela. La primera hija se llamaba Tela, y como era hija de 2 metros, se llamaba Tela. Ok, claro. La segunda era hija de Don Chuto, se llamaba Tela. La otra hija se llamaba era hija de Don Clavo, se llamaba Tela. Entonces la canción se dice, Tela, la hija de Don Enchuto, ¿cómo se llama? Tela Enchuto. Tela, la hija de Don Metro, ¿cómo se llama? Tela Metro. Tela, la hija de Don Aguanto, ¿cómo se llama? Muchas gracias, muchas gracias. Vamos para arriba. Yo conozco mucha gente por ahí. A ellos les gusta andar muy sexy. Se cree modelo de telenovela. Se cree Chuy, el de la novela Marina. Se cree lo más guapo de todo Ceiba. ¿Ok? Pero te digo un secreto. La ropa que usan es prestada. Y eso no es nada. Escúcheme esto. Y eso no es nada. Van a la casona, no tienen ni con el cubetazo. Y si te descuidan, te roban la cerveza. Y esos chicos así. ¡Hey! ¡Hey! ¡Y esa gente así! ¡Que hay que hacerlo! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Yo conozco mucha gente que anda con celulares apagados y sin tarjeta. Así, así, así. Y ahora que monté un taxi, andaba un multifón así. Yo los felicito. Porque sabemos mucho que nos ponemos celulares aquí y caminamos así. Solo para que nos miren el celular. Pero lo andamos de puro plate. Pero cuando queremos hacer una llamada, dice: su saldo es insuficiente. Y de puro plate, la mano arriba. Y esa gente así. Y esa gente así. Legal, estamos aquí, ¿verdad? Departiendo con ellas. Porque...
pero puedo.